En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a un amor extraordinario, generoso, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Somos invitados por Jesús a dilatar el corazón, amar al prójimo, pero no con mezquindad, no buscando alguna retribución, no esperando de parte de los otros algo que nos beneficie. Quisiéramos poder amar inclusive a aquellos que no nos quieren bien. Todos tenemos a veces dificultades a la hora de ejercer el amor. Jesús nos invita a dilatar el corazón para amar si tuviéramos inclusive a los enemigos, para rezar por quienes nos persiguen, por quienes nos calumnian, por aquellos que no nos quieren bien. Porque si amamos solo a nuestros amigos, si amamos solo a aquellos que nos simpatizan, ¿qué hacemos de extraordinario? Si hasta los paganos, dice Cristo, son capaces de hacer aquello. Por lo tanto, somos invitados a un amor perfecto, como el que Cristo nos demuestra todos los días. No hay amor más grande, dirá poco antes de morir, que dar la vida por los amigos. Nosotros somos esos amigos por los que Él dio la vida para dilatar ahora nuestro corazón. Que en el ejercicio de la caridad imitemos ese corazón de Jesús cuyo mes estamos celebrando. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es la fuente del amor perfecto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.